Venimos con la intención de mejorar la calidad de telefonía celular y demás a través de unas estructuras, soporte de cartel publicitario, y que en estas mismas estructuras instalamos estos equipos que van a mejorar sustancialmente la telefonía celular, como bien dije antes. Punto Media es un intermediario entre otras empresas para traer estos proyectos a las instituciones. Punto Medio es una empresa que se dedica a la cartelería exterior, gigantografía, que hace, bueno, a través de esto nosotros contactamos con la empresa Telecom Personal y, bueno, sublocamos el área de nuestros, donde están instalados nuestros carteles para que ellos instalen sus equipos de comunicación. ¿Qué tipo de estudios se realizaron para seleccionar el punto donde se va a hacer la instalación? Se hace un estudio a nivel de cobertura telefónica, se ve que se necesita llegar con más señal a esta zona, entonces por ende se instalan estas estructuras para instalar los equipos. ¿Impacto ambiental positivo? ¿Cómo trabajan en este aspecto? Y en este aspecto nuestras estructuras son estructuras bajas, son estructuras pequeñas que se disimulan perfectamente con el medio ambiente, no es una estructura que tiene 40 metros, es algo que está disimulado, o sea, lo que se ve es un cartel publicitario, entonces el impacto medioambiental es mínimo y es muy aceptable para la vecindad. ¿La radiación que emana baja, cómo puede ser? Las radiaciones son radiaciones no ionizantes, las cuales están siempre dentro del límite permitido por el ente regulador. Nosotros nos ajustamos siempre a todas las exigencias que tienen los diferentes entes que regulan esta actividad. Entonces, ¿traerá mucho beneficio en el tema de señal para la ciudad de Mercedes? Será un beneficio total, digamos, son todos beneficios en el tema de cobertura y demás para la telefonía celular y todo demás, internet y esto. ¿Dónde va a ser el punto de colocación de esta antena? Esto va a ser en la calle de San Martín, al 1880.